buenos días. Estamos en el Jardín de las Rosas, Jardín del Arte. ¿Por qué se llama Jardín del Arte? Porque tenemos aquí enfrente el Conservatorio de Música, que tiene muchos años, que ha tenido infinidad de músicos de gran prestigio, de gran calidad. Y desde hace 41 años estamos en este espacio de los monstruos de Morelia. Nosotros nos dedicamos a pintar las tradiciones, los paisajes y las costumbres de nuestro Michoacán. Y está conformado actualmente por 22 compañeros artistas, que son fotógrafos, escultores de chatarra, de bronce, de cartonería, de madera, y hay obras de acrílico, óleo, acuarela, pastel, dibujos de lápiz de colores, grabados. Es una muestra anual dedicada precisamente a nuestra tradición de la Noche de Muertos, que acaba de pasar. Ustedes verán que aquí se encuentran muchas piezas todavía dedicadas a esta hermosa tradición mexicana. Y nosotros la dedicamos a los compañeros que ya se adelantaron. En 41 años de vida que tenemos aquí, varios compañeros han partido. Y bueno, por eso dedicamos esto a ellos, a nuestras familias y en suma a toda la gente de Michoacán y nuestro México. Estamos a sus órdenes para que nos visiten y vean el trabajo que realizamos. El día primero, por cierto, acabamos de tener también un evento artístico que realmente conforma un jardín del arte, porque hubo bailables, hubo bandas de música, hubo declamadores, hubo de todo. Y pues los esperamos. Nosotros estamos todos los domingos, bueno, sábados y domingos, de las 9 a las 3 de la tarde. Sean bienvenidos y estamos aquí a su disposición.